Hoy comenzó la vacunación contra el COVID-19, primera etapa que cuenta con unas 350 personas aproximadamente en nuestra ciudad, donde se comprenden integrantes de la Educación, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Juan Desiderio fue el primer bombero en vacunarse en nuestra ciudad. La sensación de cumplir con algo para contribuir en lo que es buscar una solución a esta pandemia, aportar nuestro granito de arena para que esto se termine una vez y que se pueda volver a la normalidad de antes. Si bien ya no estoy trabajando más acá en Artigas, sigue siendo mi lugar de residencia y opté por venir a vacunarme acá justamente para estar en mi ciudad y como te decía, aportar granito de arena para que las cosas vayan volviendo a su cauce normal. ¿Fue rápido registrarse, hacer el mecanismo previo? Sí, ingresamos en la puerta del hospital, nos toman el nombre de los que venimos a vacunarnos, corroboran de que estemos inscritos en la lista y después pasar al centro de vacunación nada más y por orden de llegada acá nos van haciendo la vacunación. ¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía artiguense? Bueno, en lo personal, sin pretender influir en las decisiones que son personales, valga la redundancia, pienso yo que esta es la mejor manera de buscar una solución a esta problemática, sin ningún tipo de ideología política ni nada por el estilo, porque no nos corresponde como funcionarios policiales del Estado, pero sí a que se busque una solución pensando en nuestros familiares, ¿no? Los que están en franja de riesgo, y nosotros que estamos expuestos en el día a día al trabajo, contribuir a que esto se solucione de una vez por todas y que se vuelva a la normalidad, como les decía anteriormente.